Nos vamos a Brasil. Hola, ¿cómo están? Nos vamos a Brasil. Bueno, estamos hoy en el aeropuerto. Hoy... Silencio, estoy grabando. Miren, aquí se está decorado de Halloween. Miren. ¡Qué cool! Le voy a tomar foto. Bueno, por irme a tomar la foto, que sí la tomé. Sí tomé la foto. Me perdí. La Melissa y mis papás se adelantaron y ni siquiera... Ahí ya los encontré. Wow. Bueno, ahorita son las 12:22. No, weón, siempre paso pena con estos zapatos que estoy puesta porque me doblo el pie cada 5 pasos. Y ahorita me vieron como 10 personas que me doblé el pie. Mira, a mí solo se me ríe. Me agrada cómo los tres trajimos botellas para poner agua. De Galápagos para el mundo. Lugares de Halloween 2.0. Se ve. Espero hayan visto porque me da vergüenza. Estamos a 25 grados. Afuera. Afuera. Sí. 25. Ahí decía. Literal, solo vine al baño para tomarme una foto. No sé cara de qué tenemos, pero siempre. 7:43. Acabamos de llegar a Panamá. Tenemos escala como de 2 horas, aunque ahorita menos porque estuvimos hueveando. Vamos a comprar esto. Lo vamos a probar. Este es de cereza. Y la Melissa tiene uno que es de banana y fresa. Caminar aquí siempre es agotador. Son como las 6. Y ya nos vamos a el segundo avión y el último. Ay, tengo mucho sueño, pero por alguna razón no puedo dormir.
sigue siendo hoy. Estoy emputada porque aún no... Ah, eso no les conté. Mi maleta no llegó y se supone que me la van a mandar al hotel, pero hasta ahora no me dan un update de que... No me dicen nada, o sea, está... No sé, yo solo quiero que me la entreguen, no me interesa. No me interesa nada. Pero vinimos acá a un Oxxo. ¿Pull o push? Sí, huevón. Wow. Bueno, luego les voy a contar en detalle todo lo que pasó en la madrugada. Porque ahorita estoy grabando en mi celular, pero prefiero hablarles desde la cámara. Pero hasta eso estamos aquí. ¿Tú probado esto? ¿No, verdad? Me late. Oye, mira este. Ya no hay esto, esta carita. No hay mucho. Oigan, esperen. La única palabra que se me quedó fue frango. Y por fin encontré algo que dice frango. Ahí. Como fue lo único que identifiqué, creo que voy a llevar esto. Porque es el desayuno y un Red Bull. Pero voy a tomar después, man, no me veas así. Este es de frutas tropicales. ¿Por qué está en español? Ah, no, no está en español. Aquí también tenemos algo de los Minions, que creo que es cereal. Y allá tenemos un café. Todo esto es café. Aquí dice un latte. Latte sabor canela. ¡Oh! Un latte sabor canela. Volvimos al hotel, pero a falta de cosas que pasan, nuestra puerta no se abre con la tarjeta. Así que ya salimos de nuestra habitación y estamos en la de mis papás. Y allá compramos cepillo de dientes. Ya me puedo lavar los dientes. Aunque ahorita voy a comer. Antes lo único que hice fue ponerme... ¿Se puede? Yo. Si es que nadie más va a cargar. Entonces lo único que hice antes fue ponerme la pasta así, con el dedo. Entonces yo creo que primero voy a comer y luego me lavo. Porque no tenía mucho caso, creo. Pero bueno, ahora tengo dos. Ay, yo solo quiero mi maleta. Ya me estoy comiendo. Ay, ¿qué pasó? El sándwich de frango. Pero quiero probar el café. Ma, ¿quieres probar el café? Pero no sé cómo se abre. Esta botella está diferente. Oh. ¿Por qué no tiene tapa? O sea, si no me tomo todo de una, ya no puedo cerrar. Si canela significa canela, es de canela. No me sabe a canela. Tiene un toquecito al final. Está recuperado. La Melissa me prestó jabón a la cara. Yo nunca traigo maquillaje en mi maleta de mano y como nunca guardé un poco de maquillaje. ¿Qué está pasando? ¿Sabía por dentro que me iba a pasar esto o qué? Bueno, cuando acabe de comer me voy a lavar los dientes. Estamos en el aeropuerto otra vez. Vinimos a ver si es que ya me pueden dar la maleta. Ay. Yo siento que hoy no la puedes tener. No, espero que sí. Pero si se portan como lo... Sí, no la vas a tener hoy. Espero sean buenas gentes y consideren que estoy aquí en el aeropuerto. Literal, en vez de estar en la piscina del hotel, podríamos estar ahorita en el hotel si no fuera porque no llevo la maleta. Acabamos de llegar a otro hotel donde nos vamos a quedar todos los días. Pero aún no tengo mi maleta. O sea, se supone que mañana me la vienen a dejar. Así que bueno, estamos esperando a entrar a la habitación. Ah, ahí hay un montón de cargadores solo para que conectes. Wow. Aquí hay full cables. Veamos si hay para mi celular. No. No.
Ah, sí hay, wow. Pues vamos a visitar a mis papás que están más arriba. Uy, se me cae el pantalón, Melissa. ¿En serio? Sí. Es que no tengo nada. Sin maleta, no. Mañana ya tengo maleta. Sí, mañana sí. ¿Ya se conocido el olor? Panamá. ¿Qué te... Ay, qué linda pijama. Vibes de viernes. ¿Qué tenemos el otro wifi? Chicos, vinimos a desayunar solo con mis papás porque la Melissa es una perezosa. Pongo de parte, pero entiéndome. Vinimos al gimnasio. Hola, voy a tomar una foto como que vine al gimnasio a hacer ejercicio, pero en realidad solo vine a conocer. Ya me dolió el estómago, entonces me estoy tomando este café. Bueno, es un mocachino. Y ahorita ya me dolió el estómago. Hermano, no creo que nada. ¿Por qué está en el 8? What the fuck? Ah, bueno. Vinimos a hacer el registro. Uy, aquí se hace calor. Volvimos al hotel y estamos... Pedimos room service. Esto es un espagueti, ni sé qué. Sprite y eso, jugo. Jugo que parece mojito. Voy a probar el espagueti. Bueno, la cosa es que me acaban de mandar un mensaje que mi maleta ya viene, man. Así que ojalá me respondan y ojalá llegue antes de que nos vayamos, porque ya mismo nos toca irnos. Bueno, voy a probar esto que se ve rico. A ver. Ay, estoy viendo vinagre y aceite. Nunca he probado con vinagre o aceite. Pero le voy a poner queso. Voy a poner música. Ponlo más. Hoy no vamos a grabar nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Pero yo... Ya no voy a grabar. Arregladas. Ah, bueno. Pero me acuerdo porque literal saca está... Saca la cámara. Así nos acordamos de nuestros videos. Por eso sí. Pero vayan a ver el video porque ya no voy a seguir grabando aquí. Vamos a tener todo aquí y mañana continúa el vlog, así que vayan a ver toda la experiencia del primer día en el Tomorrowland. Crucen los dedos para que grabemos todo. Yo siento que sí. Sí, sí, porque yo ni siquiera voy a llevar esta cámara para hacerme responsable de ese video. Sí, sí. Uh-huh. Sí, porque a veces por grabar dos cosas. Solo ese. Sí. Y solo ese es para las dos, y lo demás para cada uno. Uh-huh. Entonces, chicos, vayan a ver allá, porque ya no voy a grabar aquí. Bueno, ahorita sí, mientras como, pero después ya no. Literalmente, este es el mejor momento de toda mi vida. ¡Ahí está mi maleta! Huevón, te juro que yo pensé que nunca la iba a volver a ver.
Vamos a desayunar otra vez. Oigan, la Melissa se apareció, se aparece fantasma. Estamos viendo Disney, pero está en portugués. Comida. Esto es un espagueti, ni sé qué. Papas fritas. Arriba dice, no sé qué es. ¡Eso, eso! Está en inglés. Empezó a dar miedo cantar en público, entonces tiene que superar ese miedo. En Disney están dando cosas de Halloween. Gracias a Dios. ¿Tú ya estás lista? No, todavía. ¿Ah? ¿Ya pediste? Ay, yo iba a pedir ese. Y pedí el... Es espagueti de chamoy. Pomodoro. ¿Y qué tal? Rico. Es como el que nos dan en las carreras. Espagueti, no con otros fideos. Encima con almendras tostadas, que estaban buenas y él lo comió. ¿Con almendras tostadas? Acabamos de llegar. Me dormí todo el viaje. Ahorita llegamos al segundo día del Tomorrowland. Acabamos de volver al hotel. No tengo idea de qué hora es. ¿Qué hora piensas que es? Las... ¿No viste la hora? Okay. No. Ya, ¿qué hora piensas que es? 1:30. 1:30, yo creo que son las... ¿Dos? 12. ¿12? 12 o 1:30. A ver. 1:45. Está bueno, tiene sentido. Ayer volvimos un poco más tarde, pero yo creo que fue porque... Espagueti. Me duelen los pies. Me queman. O sea, me puse medias muy delgadas y me duele. Pucho gente. No puedo creer que no haya push-up. Te lo juro que no puedo creer. Tengo sueño. Uy. Se le cayó el celular. ¿Por qué sigo con hipo? No sé, llevas como media hora literal. Evadamos lo que hay aquí porque tenía un grano. Pero ahorita nos vamos a la piscina y desayunamos. Este es el tercer día. Ese tenemos que hacer. Otra vez pedimos room service. No. Pollo, espagueti bechamel y muchísima Sprite. ¡Ah! ¡Mis gafas! Sabía que me iba a pasar eso en algún punto. Ay, hace mucho viento.
pero está full despejado, así que yo creo que se va a ver el atardecer mejor que ayer. Hola. Quieren spread. Wow, está full sol, pero no hace tanto calor. Ahí hay un avión. Acercamiento al avión. Bueno, ahorita el plan es bañarnos y pedir comida, como hemos hecho todos los días. Y de ahí no tengo idea. Esto es, pedimos lo mismo de ayer, fideo, pollo, Sprite, papas y ahora helado también. Porque la misa tenía full ganas de helado. ¿El de qué? Aquí. Se me acaba de ocurrir un video. Sí. Vamos a salir a un centro comercial. You get for me a party. Ayer la Melissa compró este hoodie. Es el hoodie más caro que he comprado. Eso es. Sí. En serio. Sí. No jodas. Sí. No. Sí, yo también me caí en cuenta ayer que me dijera, que me dijo Mateo y la Gaby. Y yo así, 60 perlas. Y ellos, 60 perlas. Gracias. Ya llegamos, literal era al lado. Pero mi mamá nos acaba de hacer acuerdo que ayer me pisaron el pie allá en el festival con un carrito de golf. Y era muy raro porque la rueda seguía y yo solo sentía que iba así suavecito sobre mi pie. ¡Ay, medias de Halloween! Acercamiento a las medias. ¡Miren ese perrito! ¡Ay!
Me dio ganas de verle al coco. Bueno, entonces me pisaron el pie. ¿Dónde está la Melisa? Allá. Y no me dolía, pero todos se asustaron. No me pasó nada. Imagínense si me hubiera roto los dedos del pie. ¡Qué random! Transformers. Mi papi ha de querer una foto ahí, verás. Te tomo una foto. Están haciendo bailoterapia allá. ¡Qué chévere! Y estamos volviendo al hotel caminando. Y aquí hay un milkshake de morango, que es fresa. Y nos vamos a comer a un restaurante. No sé qué restaurante es, pero se veía bueno. Aquí está decorado de Halloween. Y ya venimos al restaurante. La comida no llegó al video. Bueno, como pueden adivinar, la Melissa no se levantó, así que... Buen día. Wow, me dio ganas de eso. Hay otro sabor de Monster. Es la primera vez que me toca ir en la fila de la puerta de emergencia. ¡Qué horrible! Yo no me lo esperaba y tenía todas mis cosas así. Y luego me tocó guardar todo arriba. Y luego ya no sabía qué hacer. Y se me hizo infinito el vuelo. La Melissa estaba atrás mío. Yo creí que el chico que estaba al lado mío me dijo: no quieres que tu hermana se pase acá. No, hijo de puta, ella se puso el cinturón y yo ya. Yo, a mí me da cosas decirle porque se le veía tan cómodo que yo dije no. Yo iba bien incómoda porque me movía un poquito y la chica de al lado se hacía así y yo tranquila. Esto de Halloween. Estamos comprando comida hasta el otro vuelo. Estamos en Bogotá, ¿cierto? Porque no dieron nada de comer en el vuelo. Fue un vuelo horrible. O sea, les prometo, quiero dormir, pero siento que voy a dormir ya en la casa. Comida.